Orando con la palabra. Orando con la palabra. Señor, te damos infinitas gracias por este día maravilloso. Es viernes y ya nos estamos preparando para vivir con mucha alegría los días en los cuales nosotros vamos a experimentar el misterio de tu pasión, muerte y resurrección. La primera lectura habla del profeta Jeremías cuando es perseguido a causa de proclamar la verdad. Y la verdad consiste en ayudar a Israel en un discernimiento en el cual no debe consistir en admitir o apoyarse en la fuerza de las armas que les propone Egipto. A raíz de esto, Jeremías es perseguido porque las personas que la escuchan, las personas que escuchan a Jeremías, creen que Jeremías es una persona que trae malas noticias. Pero Jeremías es un hombre iluminado por el Espíritu Santo que entiende la política del momento y sabe que la mejor opción no es responder con las armas, porque Israel no tiene un ejército poderoso como las tienen las potencias de Egipto o Babilonia. Él sabe que tomar partido con uno de los dos es ir al fracaso, pero esto lo entiende Jeremías iluminado por el Espíritu de Dios. No lo entiende el rey ni lo entiende el general del ejército, que ellos piensan dejándose guiar por el poder. Y muchas veces nosotros actuamos de esta manera en vez de confiar en Dios. Ese es el error de nosotros, poner nuestra confianza en la violencia, en las armas. Ese no es el camino, eso crea más violencia. A veces las personas quieren resolver los problemas utilizando la amenaza, las armas. Y cuando se dan cuenta es que las personas a las cuales pueden recurrir utilizan la violencia y crea más violencia, despierta más violencia. Y algo que podía resolverse de manera tan elemental, como le dijo Jeremías al rey de Israel, no te unas a ninguno de los dos bandos. Mejor confía en el Señor en este momento. Aléjate de ellos, toma distancia, es la mejor opción. Lo manda a decir el Señor, dice Jeremías. Pero el rey no quiso entender esto porque no creía en la capacidad de Jeremías. Él creyó en las personas que lo adulaban y que estaban a su alrededor y que estaban comandando el ejército, así que vino el fracaso total. Toda esta palabra para nosotros es fuente de inspiración para ayudarnos a nosotros a vencer las dificultades que se presentan y que muchas veces nosotros no somos capaces de ver ni de escuchar a Dios. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que sea nuestra fortaleza, como dice el Salmo de hoy, mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi escudo, en quien me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco, Señor, tu nombre y quedo libre de mis enemigos. Es decir, mis enemigos vienen a ser las ansias de poder y la confianza que tengo en las armas y en la violencia. Líbrame, Señor, y condúceme como me has conducido, como nos has conducido, por el camino de la luz, y aparta de nosotros toda acción mala en la cual tenga que utilizar la violencia. Ayúdanos, te lo suplicamos. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.